Y un vagabundo, un inútil, vagabundo, inoperante, ¿ah?, que anda viendo cómo obstruye el trabajo de esa municipalidad de Pérez Zeledón, que es el auditor, toma la decisión de denunciar. En aquellos años, cuando yo fui alcaldesa 8 años, no entré a uno, entré a un montón de tajos. ¿Por qué? Porque primero es la salud de mi pueblo, la calidad de vida de mi pueblo. Se necesitan los caminos en buen estado. El señor alcalde toma la decisión de que una maquinaria entre a un tajo, a una especie de tajo para proteger un trabajo importante de emergencia que se estaba haciendo en un camino municipal. Tenemos un problema grave. La municipalidad tiene que pasar meses sufriendo para poder lograr una concesión de un tajo, y de un tajo tal vez por 2 o 3 meses. Tenemos, y recordemos lo que dije, 11 años, hasta hace 11 años de que no se hace un centímetro de asfalto en el cantón de Pérez Zeledón. Y quiero decirles también que hasta hace 8 días salió la licitación, para intervenir rutas nacionales en lastre. ¿Y qué hace el alcalde? Desesperarse porque la producción agrícola de ese cantón no sale. Contraloría General de la República, señora Contralora, póngale límites a ese auditor. No puede ser posible que haya un funcionario de esa municipalidad que ande poniéndole palos a la carreta para que un alcalde sano, para que un alcalde honesto, para que un alcalde trabajador, dándolo todo, un muchacho joven que no está curtido, como decimos en este país, por estar haciendo su trabajo, termine denunciado. Es que solo eso hace falta. Solo eso faltaba allá. ¿Ah? Solo eso. Es doloroso. Es doloroso lo que le está pasando a Jeffrey, señor alcalde de Pérez Zeledón, y a muchos alcaldes de este país, por la inoperancia de muchos funcionarios públicos y por estar funcionarios poniéndole palos a la cabeza.